Nobody beats my Jehovah is the one true God. Nobody only pass on. Nobody only pass on. Sing Jehovah is the one true God. Nobody dig it pass on. Nobody dig it pass on. Jehovah is the one true God. Nobody only pass on. Nobody only pass on. Love is small God. Well, my God, you make it well.
Praise the Lord. Praise the mighty Jesus. Well, we believe as the service progresses, we shall have more time to sing, to dance, and to praise the Lord. But we have so many other activities lined up for the service today. And the mass prayer, the ministration of the morning water, they are still coming up. So right now, let us have our seat as we are moving straight to the just concluded crusade that took place in Peru. That was last week. The anointed man of God visited the country of Peru for an international crusade. And last Sunday, we were privileged to watch the day one of the crusade, and we saw the miracles, the deliverances, and the award of honor that the man of God received right on the crusade ground. And today we shall be privileged to watch the day two, which of course not everyone here have been privileged to watch that live or on Emmanuel TV. So we have a wonderful opportunity to see all that happened in the second day of the crusade in Peru. So we are going to start with the message and move to the healing in this first section of the playback. So let us watch our screen and be blessed in Jesus' name. Let us make sure we are connected in the spirit to what we are going to watch right now, because this also could be your moment of deliverance and healing. Thank you. The message, the integrity of the word. Recuerdo que compartíamos acerca de la integridad de la palabra. Hallelujah. Hallelujah. Let me take you to the book of James. Quiero que miremos en el libro de Santiago. Hallelujah. Hallelujah. James. 1 James. Santiago capítulo 1. And then when you get home, you take your reading from verse 1 to the end. Y al llegar a casa, te animo fuertemente a que leas del verso 1 hasta el final del capítulo. That will be your homework. Y esa será tu tarea de esta noche.
And I will go straight to the proof text here. Vamos a entrar de lleno al texto. The proof text shall be taken from verse 22. Y vamos a ver desde el verso 22. Do not merely listen to the word. Dice, no solamente seas oidores de la palabra. And so deceive yourself. Engañándoos a sí mismo. Do what it says. Sino que hay que ser hacedores. That is, do what the word says. O sea que hay que hacer lo que la palabra nos dice. Anyone who listens to the word but does not do what it says is like someone who looks at his face in a mirror. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. So looking at yourself in mirror is like doing a lot of makeup. El verte en el espejo es como aplicarte mucho maquillaje. And then when you make up, it cover a lot. Your real self will be covered. Y cuando tú te pones maquillaje, cubres un montón de detalles, un montón de cosas, y ya nos logras ver como realmente eres. So what the book of James is saying here, entonces lo que el libro de Santiago nos dice aquí, that are well hearers, que hay oidores de la palabra. Mere listeners. Tan solo oyentes. Good talkers. Buenos para hablar. But not doer. Pero no buenos para hacer. The doer abide in Christ. El hacedor siempre permanece en Cristo. The doer abide in Christ and is where abide in him. Dice que el hacedor es el que permanece en Cristo y Cristo permanece en él. Many of us today, as Christians, we deceive ourselves. Muchos de nosotros hoy, como cristianos, nos engañamos a nosotros mismos. Because we study Bible. Porque estudiamos la Biblia. But not acting on it. Pero no actuamos en ella. Living in it. No vivimos en ella. And not doing what the word says. Y no cumplimos lo que la palabra nos dice que hay que hacer. In John 15, verse 7. En Juan 15, verso 7. If you abide in me. Si tú permaneces en mí. And my word abide in you. Ojo aquí, y mi palabra permanece en ti. Whatever you ask. Todo lo que me pidas. Shall be done. Te será hecho. Que será hecho. Te será hecho. ¿Cuánto dicen amén? Whatever you ask shall be given. Todo lo que le pidas te será hecho. Whatever. Dije todo. Whatever. Dije todo. God. Dios. And his word. Y su palabra. Are one. Son uno. The word is only now. Y su palabra siempre es ahora. It receives now. Dije que su palabra se recibe ahora. It believes now. Su palabra cree para ahora. It confesses now. Dije que su palabra se confiesa ahora. It acts now. Su palabra actúa ahora. Now. Alguien grite ahora. 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 This means faith is in the present tense. Lo cual significa que la fe es en el tiempo presente.
que la fe es en el tiempo presente. One word may speak today. Una palabra nos puede hablar el día de hoy. And another tomorrow. Y otra palabra el día de mañana. God sent each of them straight to our life. Y Dios envía cada una de ellas directo a nuestra vida. So listen, go into your reading with a clean slate. Entremos a nuestra lectura de la palabra como nuevos por completo. Read with devotion. Leámosla con devoción. Slowly. Lentamente. Attentively. Y cuidadosamente. Repeatedly. Y repetidamente. The Bible is a book that reads us. Even as we read it. Ojo aquí, la Biblia es un libro que nos lee así como la leemos. As you are reading, it's reading you. Conforme tú la lees, ella te lee a ti también. It's not like any other book. O sea, no es como cualquier otro libro. A book that reads us. Un libro que nos lee. Even as we read it. Aún cuando lo leemos. So, don't bring anything that is your own personal expectation. Así que no traigas nada que sea de tu propia expectativa o interpretación. While reading, a leerla. Don't bring whatever you think. No traigas lo que piensas. You need to hear. Tienes que oírla. You need to see. Dije, tienes que verla. Your own expectation. Tu propia expectativa. What others have said. Lo que otros hayan dicho. That is in the spirit of offense. Que haya sido en un espíritu de ofensa. What others have said. Lo que otros hayan dicho. That is in the spirit of offense. Que sean en un espíritu de ofensa. Don't bring it. No lo vayas a traer. The word, la palabra, is our contact with God. Es nuestro punto de contacto con Dios. It is God's contact with us. Dije que es el contacto que Dios tiene con nosotros. Is our contact with God? Es nuestro punto de contacto con Dios. It is God's contact with us. Y es el contacto de Dios con nosotros. The word, la palabra, impart to us internalized. Nos imparte vida eterna. We are converted by the word. Porque somos convertidos por su palabra. ¿Cuántos se alegran? If not the word. Y de no ser por la palabra. We would not have had our redemption. Jamás hubiéramos obtenido nuestra redención. If not the word, de no ser por su palabra, we would not have had our substitution. Jamás hubiéramos tenido nuestro reemplazo. If not the word, de no ser por su palabra, we would not have had a new creation. Jamás hubiéramos tenido la nueva creación.
more you meditate on what you read, ojo aquí, mientras más medites en lo que lees, and turn it over, y lo repites, and over, y lo ves de nuevo, turn it over again, lo haces de nuevo otra vez, in your heart, en tu corazón, the more your spirit acts upon the word, más obrará tu espíritu en esa palabra. And the more the word gains supremacy over you. Y mayormente será la supremacía que la palabra tenga sobre ti. The more the word grows in the heart. Mientras más crece la palabra en tu corazón, gains supremacy over you. Va obteniendo supremacía sobre ti. I repeat again. Lo voy a volver a repetir. The more you meditate, mientras más medites on what you read in the Bible, en lo que lees en la Biblia, and turn it over, y lo aplicas, over, y lo ves de nuevo, over again, y de nuevo otra vez, in your heart, en tu corazón, the more your spirit acts upon the word, mientras más tu espíritu actúa sobre esa palabra, the more your spirit acts upon the word, dije que mientras más actúa tu espíritu en esa palabra, the more the word, más la palabra grows, crecerá in the heart, en el corazón, gains supremacy, hasta obtener la supremacía de over you, y de tu vida. Acting on the word, actuando en la palabra, is letting Christ act through you. Es el equivalente a dejar a Cristo actuar en ti. Tell your neighbor, acting on the word. Dile al que tienes a la par ahorita mismo, actuar en la palabra. Is letting Christ, es dejar a Cristo act through you. Actuar a través de ti. Tell your neighbor once again. Dile a tu prójimo, no te quiero ir de tu prójimo. Acting on the word. A voz alta, actuar en la palabra. Is letting Christ act through you. Con fuerza díselo, es dejar a Cristo actuar. No se oye, actuar a través de ti. Acting on the word. El actuar en la palabra. Then. Entonces. Give an opportunity. Le da una oportunidad. To God. A Dios. Jesus is the word. Jesucristo es el camino. The living word. En distintas maneras. Living word is a living thing. Y su palabra viva es algo que tiene vida. The living word. Y la palabra viva is a living thing. Es algo con vida. Is a living thing. Dije que es algo que tiene vida. That is, the word is a living thing. O sea que la palabra tiene vida. It's not on the written page. Y no está en la palabra escrita. It's not
in the book. Tampoco está en el libro. But in the lips of the believers. Sino que en los labios y en la boca del que la cree. Hallelujah. Se merece una mejor ofrenda de aplausos. Let's quickly look at the book of Mark. Vamos a ver rápidamente en el libro de Marcos. Well, let's open the book of Mark 16. Vamos a ver en el libro de Marcos capítulo 16. And we may quickly look at verse 18 there. Rápidamente en el verso 18. 18. Verso 18. They will pick up snake with their hands. Tomarán en las manos serpientes. And when they drink deadly poison. Y si bebieren cosa mortífera. It will not hurt them at all. No les hará daño. They will place their hands on the sick. Y sobre los enfermos pondrán sus manos. And they will get well. Y ellos sanarán. The Bible in that verse it says, they will lay hands on the sick. La Biblia en el verso 18 nos dice de Marcos 16 y pondrán manos sobre los enfermos. And they will get well. Y ellos sanarán. Nothing and nothing until we act on the well. Y no habrá nada ni ocurrirá nada hasta que nos dispongamos a actuar en la palabra. It can never happen. Jamás ocurrirá until we act on the word. Hasta que actuemos en la palabra. By looking into the word. Al ver en la palabra. And by acting upon it. Y al actuar lo que dice en ella. You can bring Jesus. Entonces traerás a Cristo. Into the scene. A la escena. Instantly. Instantáneamente. In the major, en el mayor, you do the well. A mayor medida que cumplas la palabra, you practice the well. Que practiques la palabra, you act on the well. Que actúes conforme a la palabra, that you are living. Que la vivas. In the realm. Entonces vivirás en el ámbito of the living Christ. Del Cristo vivo. Si tú lo crees, dale una mejor ofrenda de aplausos. Finally, finalmente, you are demanding. Tú estás demandando. What you are demanding is in the word. Todo lo que tú le pones demanda está en la palabra. In the measure, al grado, you do the word. Que tú
hagas y cumplas la palabra. You act on the word. Que tú actúes conforme a la palabra. You practice the word. Que tú practiques la palabra. You are living. Entonces vivirás in the realm en el ámbito of the living Christ. Del Cristo vivo. Hear the name of Jesus. Aquí el nombre de Cristo is honored. Es honrado. You ask why God has not been hearing me or hearing you? The answer, acting on the word. Tal vez te preguntes por qué es que Dios no me ha estado sanando, no te ha sanado. La respuesta es, ¿cómo has actuado en la palabra? It's letting Christ act through you. Es dejar a Cristo actuar por medio de ti. Acting on the word. El actuar en la palabra. Then, entonces, gives le da an opportunity, una oportunidad to God, a Dios para actuar. Thank you. Muchas gracias. Viewers all over the world. Televidentes de todo el mundo. We know you are there with us. Sabemos que están conectados a nosotros. And we are going to carry you along in everything we are doing today. Y los vamos a llevar en todo lo que hagamos en este día. So thank you. Así que muchas gracias. For your time. Por su tiempo. Hallelujah. Hallelujah. ¿Cuántos alaban a Dios? Yes, I want to assure you. Quiero asegurarte. If we would do things in order, que si lo hacemos como Dios dice, God will meet our need. Dios encontrará con tu necesidad. But disorder. Pero al hacerlo en desorden, opposite. Dios no podrá cumplir. So please sit quietly. Así que por favor, hagámoslo en orden y quédese sentados que llegaremos ahí. You listen to the testimony of a gentleman. Escucharon el testimonio del caballero. He was not arranged at the prayer line. Ni siquiera estaba en la fila de oración. He was one of the people sitting on the gallery. Era uno de los individuos que estaba en los graderíos. He was with the cancer. Con cáncer en su cuerpo. And during mass prayer, y al hacer la oración masiva, it was the word. Fue la palabra. Lighting. The Holy Spirit, que prendió la activación del Espíritu Santo, that he demand, y ello le sanó. So whatever situation you are in, así que cualquier situación que estés afrontando hoy, whatever sickness, disease, no me estás oyendo, cualquier enfermedad o dolencia que tengas ahí hoy, distance is not a barrier. La distancia no es una barrera. Whether I touch you or not. Ya sea que ponga mano sobre ti o no. You just need to hear my voice. Tan solo tienes.
tienes que oír mi voz. And believe. Y creer. You shall be healed. Y serás sano hoy. I want you to take this word. Quiero que tomes esta palabra. It may be difficult for you to believe. Tal vez te sea algo difícil creer hoy. Those of you that are on the gallery. Aquellos que están en los graderíos. And those of you outside the stadium. Y aquellos que estén afuera del estadio. And those of you at home. Y aquellos que están en su hogar. And viewers all over the world. Y los televidentes de todo el mundo. You are in a better position than we are. Están en una mejor posición que la que estamos nosotros para Dios. I know it's difficult to believe. Yo sé que es difícil creerlo. You say I paid a lot of effort to come here. Tú me dirás, ay, pero hermano, viera todo el esfuerzo que hice para llegar aquí. I went through a lot of effort, tension to be here. Ay, pero hermano, no se imagina los líos y todo lo que pasé para llegar aquí. How can this man be telling me that someone at home, someone outside, are in better position than me? Ahora, ¿cómo me va a venir este ministro profeta diciéndome que alguien en casa, que alguien afuera, está en una mejor posición que yo? Believe me. Créeme. You. Usted, on the gallery. En los graderíos. You outside the stadium. Dije ustedes afuera del estadio. You overflow. Dije ustedes en los salones adyacentes. You viewers all over the world. Dije ustedes televidentes de todo el mundo. You are in a better position to receive than we here. Están en una mejor posición de recibir que nosotros aquí. ¿Habrá alguien que lo crea? So, that you are sitting before me. Entonces, el que esté sentado delante de mí does not make a difference from someone somewhere all over the world. No hace la diferencia que alguien en algún lugar que nos esté viendo de alguna parte del mundo. That I touch you. El que te toque. I pray with you. El que ore por ti. I cancel you. El que te ministre. That I kiss you. El que te toque. It's not better. No es algo mejor. Than the people all over the world que that are under the influence of my voice. Que todos aquellos alrededor del mundo bajo la influencia de mi palabra. So, what are we talking about? Entonces, ¿de qué estamos hablando? We are talking about faith. Hablamos acerca de la fe. We are talking about belief. Hablamos acerca del creer. Believe is our connection. El creer a pesar de nuestra condición. Thank you. Gracias. Y a su nombre. ¿Quién vive? Y a su nombre.
Thank you. Thank you. Gracias. Ayúdame, varón de Dios. God, please help me. I come from Canada. Vengo de Canadá. Man of God, please help me. Man of God, please help me. I have psychic attack. Levántate. ¿Cuántos dan un aplauso a Jesucristo? Esa mujer ha recibido su sanidad. Alaba y glorifique al Señor por su maravilla. Aleluya, gracias. Yeah.
Observe su pantalla, observe cómo esta mujer está vomitando sustancias venenosas que estaban afectando su vida. Crea que este es el día de su sanidad, de su salvación, y que esta mujer es un punto de contacto a su sanidad. Por ayúdala. Please help her. Ayúdala, cura, opera por ella, Señor, por favor. I believe that God can heal her. Man of God, please help my daughter. She has a brain tumor. Man of God, please help my daughter. She cannot walk. She has a tumor in the brain. Man of God, please help my daughter. Observe. Yeah. I'm fine. ¿Cuántos dan gloria a Jesucristo por la sanidad de esta pequeña? El poder de Dios está alcanzando desde el más pequeño hasta el más grande. Si usted cree en el poder de Jesucristo, diga: Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Levante su voz y diga: Cristo vive. Corre, mamita, corre. Corre, hijita, corre. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Thank you. No puede caminar, se cae. She can't walk. She falls every time she tries. Genuvalgo, rodillas juntas. She's got a problem in her knees. Genuvalgo. She has this problem since she was born. She can't walk. Rodillas juntas. Genuvalgo, rodillas juntas, se cae. No puede caminar. She falls down. She cannot walk. Ella no puede caminar. Ayúdela, Señor. She's got twisted Ayúdala. Kneecaps. Twisted kneecaps. She hasn't been able to walk. Por favor. Ayúdala. Hazla caminar. We believe God Ayúdala, can heal Señor. Her. Hombre de Dios, ayúdala. Genuvalgo. Genuvalgo. Rodillas juntas. Ahí está el hermano Daniel. She suffers from twisted kneecaps. Help me, Lord. Help me. Help me. I want to be whole. ¿Cuánto le puede dar un grito al Señor? Gracias, gracias, Señor. Alabado sea tu nombre, Padre. Gracias te doy, Señor Jesús, bendito eres. Gracias por lo grande que has hecho en mis hijas, Padre, en mi familia, Señor. Gracias, Señor, por sanar a mi familia, Padre. Por sanar a mi pequeña, Señor, a mi hija pequeña, Señor. De su hueso, Padre amado. Thank you, Lord. Thank you for healing my precious daughter. Thank you for making her whole. Thank you for fulfilling your promise. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por sanar a mis dos hijas, Señor. Gracias, Señor. Gracias por mi familia, Padre. Gracias, Señor, por la libertad de mi familia, Señor. Gracias, Señor. Thank you for healing my family. Thank you for healing my two daughters. Thank you for making them whole. Muchas gracias, Señor. Ayúdame, ayúdame, por favor. See the power of God at work, the healing power of Jesus Christ. Right now we can see her walking for the glory of God. Hallelujah! Christ lives! Thank you, Jesus. Thank you, God. I'm free.
Gracias, Padre. Gracias. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La gloria, Señor, a ti, Señor. La gloria es tuya, Padre. Tú eres poderoso, Señor. El único, Padre Santo. El único, Señor. Tú das gloria y la vida, Padre. En el nombre de Jesús, tú das gracias. Father, I give you the glory. I give you the praise. Thank you for healing her. Thank you for being an awesome God, a mighty God. Man of God, please help her. She cannot walk. She has a problem in the spine, in her knees. Man of God, please help her. Señor. Estás viendo el poder sanador de Dios levantando al enfermo de la silla de ruedas, sanando al cautivo. Observe la administración del poder de resurrección a través del Espíritu Santo. Precioso, precioso Jesús. ¿Habrá alguien que le pueda dar un aplauso fuerte al Señor? Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you for making me whole. Padre Santo, Señor mío. Sano, Señor mío. Sano, Señor mío. Soy sano. Soy sano, Señor. Por tu misericordia. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Soy sano, Señor. Aleluya. Estoy sano, estoy sano. Gracias, Jesús, bendito. Gracias, Jesús, bendito. Gracias, Padre Santo, Jesús, Señor divino, Jesús, bendito eres. Bendito eres, Señor. Ayuda a mis padres. From Washington, D.C. He's been sick.